Buenas tardes. La Secretaría de Vinculación Institucional y Responsabilidad Social Universitaria y la Secretaría de Ciencia y Tecnología perteneciente a la UTN Facultad Regional Córdoba les dan la bienvenida a esta tercera jornada de vinculación científica UTN Investiga 2021, destinado a centro y grupo de investigación de todas las regionales dependientes de la Universidad Tecnológica Nacional. Saludamos también a todos los estudiantes y comunidad en general que están viendo esta jornada a través del YouTube Live. Le cedo la palabra al secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Córdoba, profesor ingeniero Jorge Hasni, para que le dé la palabra de bienvenida. Jorge. Jorge, ¿está por ahí? Sí. Creo que está con un problemita en el Está micrófono. desactivado el audio, Jorge. Igual, ahí Ahí está, está. ahora sí. No podía activarlo, no sé por qué no lo podía activar. Bueno, gracias Eduardo por decirme, pero yo estaba intentándolo y no podía. Bueno, un poco ya fue la presentación, la misma de todo, de siempre. Agradecidos de verlos, es increíble cómo hemos rescatado algo positivo de esta pandemia, que es en muchas situaciones nos ha permitido acercarnos más, y especialmente con esta movida de estas dos secretarías, especialmente la Secretaría de Responsabilidad Institucional. Bueno, agradeciendo nuevamente la presencia de todos y, bueno, en la ausencia del señor decano, quiero dejar abierta esta tercera jornada de UTN Investiga 2021. Agradeciendo de antemano todo el esfuerzo y el trabajo que ponen Marcelo y Walter. Y ya desde ya agradeciendo a todos los que participen en la jornada de hoy. Ya sea como oradores y también como yo, escuchándolos. Realmente me conmueve, me ha gustado muy mucho esta movida de la Secretaría de Responsabilidad, y estoy sumamente agradecido a todos los que han trabajado y los que están trabajando para que esto continúe. Gracias. Podemos empezar cuando quieran, Marcelo. Marcelo está muteado. Un segundito, Walter. Antes me voy a tomar 2 segunditos. Como comenté recién, acaba de terminar la reunión de Consejo Superior hace 20 minutos. Sin embargo, creo que está la decana de la Facultad Regional Chubut, ingeniera Diana Bon, a la cual me gustaría, si nos puede dar una, acompañar las palabras del ingeniero Hasni. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos y a todas. Tal cual, hace un ratito nomás terminó una larga reunión de 6 horas en el Consejo Superior. Pero bueno, me quería hacer un ratito porque esta actividad que ustedes están desarrollando y que han sumado a todas las facultades regionales es realmente fantástica. Es la forma de empezar a visibilizar una red tecnológica, la verdadera red que todos los que somos graduados y todos los que somos docentes deseamos y los estudiantes deseamos que suceda, ¿no? Así que agradezco esta invitación. Voy a quedarme un rato escuchando, porque es placentero escuchar qué es lo que pasa en cada rincón de esta querida UTN. Y bueno, invitarlos, Marcelo, a todos los que en algún punto están desarrollando tecnología que se podría aplicar al mar, a la soberanía marítima costera, a relacionarnos, porque el Pampa Azul, que es una iniciativa nacional desde el MINCIT e interministerial, está requiriendo urgentemente la presencia de tecnológicos en las áreas de desarrollo tecnológico. En cada lugar que puedo lo digo porque no hay mucha tecnología aplicada y por más que ustedes están en el centro del país, los de Córdoba, por ejemplo, seguramente tienen tecnología para aplicar a la soberanía del mar argentino. Así que quedamos en contacto para eso y paso este chivo para que
en territorio argentino se extiende en el mar, y mucho. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias, Diana. Veo que acaba de entrar el ingeniero Martín Erlach, decano de la Facultad de Concepción del Uruguay, que también me dijeron que va a estar un ratito y se va, así que es una facultad en la cual va a participar en esta jornada, así que le quería dar la palabra. Martín. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Héctor. Sí, se me complicó el miércoles de golpe, terminamos, Diana también, terminamos hace poquito la reunión del Consejo Superior, que fue un poco prolongada, pero sí, bueno, yo voy a reiterar con respecto a esta actividad que estamos realizando, esta UTN Investiga, que es muy interesante la jornada de hoy, muy pero muy interesante, y todo lo que se está llevando a cabo en conjunto, todo este vigor que ha tomado y esta actividad que ha tomado el tema de las redes, que me parece muy pero muy interesante, el tema de la vinculación, estamos permanentemente en todas las reuniones dándole cada vez más fuerza a la actividad y a esta vinculación entre las distintas regionales. Yo creo que las regionales que venían trabajando, bueno, fundamentalmente vos, Héctor, desde Córdoba, y todo lo que se ha hecho desde las otras regionales, y todo este incremento en la incorporación y este tipo de actividades de hoy, lo que vimos el otro día con respecto al tratamiento de las distintas facultades en lo que hace a los distintos puntos de los 17 puntos de los ODS y todas esas actividades que vamos llevando a cabo nos dan lo importante de todo esto es una vinculación que quizás en algunos aspectos nos estaba faltando a la UTN, y esta actividad de hoy va en línea con eso. Por eso, nuevamente le agradezco lo que están haciendo. Yo, como les dije, me incorporo. Bueno, hoy me pasa esto, pero en la medida que pueda, no es que quiero estar por una cuestión de estar, sino que deseo estar. Por eso es mi compromiso a toda esta actividad que se está llevando adelante. Muchísimas bueno, gracias y voy a estar lo que pueda. Muchas gracias, Martín, por tus palabras. Bueno, acaba de entrar el vicedecano a cargo del decanato de la Facultad Regional Villa María, otra de las facultades que va a estar presente hoy. Franco Salvático, si tenés alguna palabrita, te acabo de ver que entras, así que antes de que te sente, no mames, tenés que brindar las palabras. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación nuevamente a la organización de UTN Investiga por invitarnos a participar nuevamente. Hoy lo veo a Luis en la pantalla. Un grupo de muchos años que viene trabajando en la facultad, va a exponer las actividades que lleva adelante. Ya el año pasado Luis también participó en la primera edición de UTN Investiga, y bueno, simplemente agradecer porque estos espacios son los que muestran y visibilizan las actividades que llevan adelante cada uno de los grupos o centros de investigación que tiene nuestra universidad, y es un punto de encuentro donde en esa visibilización cada uno puede ver qué está haciendo el otro y por qué no generar nuevas políticas de desarrollo entre la participación de distintas facultades regionales. Así que, la verdad, agradecidos. Es para nosotros, hoy estuvimos en una reunión de Consejo Superior media maratónica en el tiempo, y bueno, dentro de un ratito también entro a reunión de Consejo Directivo en la facultad, así que agradecerles. Seguramente no lo voy a poder acompañar durante toda la participación del día de hoy, pero bueno, como decía Marcelo,
En nombre tuyo y a toda la y a todos los que están trabajando en esta organización, agradecerles y seguir sumando desde nuestra facultad regional, por lo menos mostrando lo que venimos haciendo. Sé que Luis, quien expone hoy, fue secretario de Ciencia y Técnica durante 4 años de nuestra facultad, fue director de departamento, es un docente categorizado de alta trayectoria y mucha participación en desarrollos tecnológicos aplicados. Así que estoy más que seguro que lo que va a transmitir él va a ser de mucha utilidad, y por lo menos para que conozcan en parte qué está haciendo un grupo de nuestra facultad. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Franco. Y ahora sí, Walter, ya cuando quieras damos inicio. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Y en esta oportunidad participarán como expositores el Centro de Investigación y Tecnología Química, CITECU, de la Facultad Regional Córdoba. Seguidamente lo hará el Grupo de Energías Limpias y Adaptación al Cambio Climático, GELAC, de la Facultad Regional Concepción del Uruguay. Posteriormente lo hará el Grupo de Tecnología Educativa para la Enseñanza de la Ciencia, TEC, perteneciente a la Facultad Regional de Rafaela, y por último lo hará el Grupo de Investigación en Simulación para Ingeniería Química, GISIC, de la Facultad Regional de Villa Mari. Les recordamos, bueno, que todos los participantes pueden ir dejando sus consultas, sus preguntas en el chat a medida que se van haciendo las exposiciones, y al final de cada una de ellas vamos a leer las consultas. Bueno, si les parece, comenzamos entonces con las exposiciones, y como dijimos, la primera de ellas va a estar a cargo del Centro de Investigación y Tecnología Química, el CITECU, perteneciente a la Facultad Regional Córdoba. El centro está dirigido por la doctora Mónica Crivello, y en este caso, en este momento, va a estar representado por la doctora María Soledad Rancini, ingeniera química, doctora en ciencia de la ingeniería, investigadora adjunta del CONICET, categoría 2 en programa de incentivos para docentes, investigadora del Ministerio de Educación de la Nación y B en el programa de la Universidad Tecnológica Nacional. Docente de grado y posgrado en la UTN Facultad Regional Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y en la maestría en ingeniería ambiental de nuestra facultad. Es miembro de la red de vinculación tecnológica del CCT, CONICET, Córdoba, entre otros. Estará acompañada por la doctora María Eugenia Álvarez, ingeniera química, doctora en ciencia de la ingeniería, docente investigadora categoría 3 en el programa de incentivos para docentes e investigadores del Ministerio de Educación de la Nación y B en el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, docente de grado en la UTN Facultad Regional Córdoba, entre otros. Bueno, dicho todo esto, los saludamos a la personas que van a representar al CITECU. Agradecemos vuestra participación y bueno, saludamos a Soledad y a Eugenia y les cedo el espacio para que puedan hacer la exposición. Perfecto, muchas gracias Walter y muchas gracias a la organización, digamos, de este evento, al ingeniero Bravo por darnos esta posibilidad. En el caso del CITECU, nosotros, esta ya es el segundo año, digamos, en que estamos participando. El Centro de Investigación y Tecnología Química es una unidad ejecutora de doble dependencia entre CONICET y la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros estamos en la Facultad Regional Córdoba. Particularmente les dejamos aquí la página web del sitio, digamos, de nuestro instituto, por si les interesa visitarlo, para poder ver las otras líneas de trabajo y la parte de servicios también que estamos realizando. Particularmente en esta exposición presentaremos dos líneas o dos proyectos de investigación que están articulados con el medio socioproductivo. La primera que expondré yo es la valorización de residuos plásticos mediante pirólisis. Luego Eugenia hará, digamos, la otra presentación. Bueno, como todos sabemos, la problemática de los residuos en Argentina abarca, digamos, perspectivas de distinto índole.
Particularmente nosotros estamos trabajando con una línea de valorización de residuos plásticos. Esta línea surgió ya hace varios años atrás, diría alrededor de unos 20 años, que empezamos a investigar observando, bueno, el aumento, digamos, en el consumo de materiales plásticos. Tal es así que hoy en día en Argentina se consumen 1,8 millones de toneladas de producto plástico, lo que da un promedio aproximado de unos 42 kilogramos de consumo por persona por año. Si tenemos en cuenta que dentro de los residuos sólidos urbanos en general, tomando digamos, un valor estadístico, el 14% de esos residuos sólidos urbanos corresponde a residuos plásticos. 14% en peso, por supuesto, peso en peso. Por supuesto que este porcentaje varía dependiendo las ciudades y la estacionalidad, pero en realidad en general no suele varía digamos, entre un 14 y un 16%. Por supuesto que este consumo de materiales plásticos también trae aparejado una alta generación de este tipo de residuos. En la ciudad de Córdoba particularmente se producen más de 1.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de los cuales 185.000 toneladas son plásticos. Con esto lo que observamos es bueno, el impacto ambiental de este tipo de residuos, dado que, bueno, como todos sabemos, los materiales plásticos provienen de materias primas no renovables, de recursos fósiles, por lo tanto, disponerlos en un enterramiento sanitario, además de generar todos los problemas medioambientales que esto conlleva, también es una pena porque es un residuo que tiene alto potencial de valorización. Por otra parte, disponer de estos residuos, dada la baja densidad que tienen, suponen aproximadamente el 20% en volumen del total de los residuos sólidos urbanos, lo cual conlleva a una saturación de los rellenos sanitarios. Por otro lado, también está todo el consumo energético y las emisiones de gases contaminantes relacionadas con el transporte de este tipo de sustancias o residuos, además de toda la contaminación visual y de la contaminación de los distintos cursos acuíferos. Entonces, en relación a esta problemática, es que nosotros, bueno, empezamos a abordar el tratamiento de valorización abordando las distintas estrategias posibles que tenemos para darle solución a estos residuos plásticos, que van desde estrategias por ahí un poquito menos amigables con el medio ambiente, como puede ser la incineración o el vertedero o su vertido, digamos, en basureros o vertederos controlados. Luego tenemos las estrategias más de reciclado mecánico y las de reciclado químico. Dentro de las estrategias de reciclado químico que podemos encontrar la pirólisis, que es la línea de investigación que nosotros venimos llevando adelante. La pirólisis es una reacción química en la cual se produce la ruptura de las cadenas de los polímeros por efecto de la temperatura. Particularmente nosotros estamos trabajando en rangos de temperaturas entre 400 y 500 grados centígrados, dependiendo del material plástico. En una atmósfera inerte, o sea, sin presencia de oxígeno, para obtener productos líquidos, gaseosos y sólidos. Esta tecnología de pirólisis se puede realizar mediante un efecto puramente térmico o por el agregado también de un material catalítico. Estos catalizadores, la ventaja que le ofrecen a esta tecnología o a este proceso es que permite trabajar a menores temperaturas, con lo cual esto lleva a un ahorro energético importante en el proceso. Por otro lado, también permiten direccionar la distribución de productos que deseamos obtener mediante la selección de un material catalítico adecuado que tenga las propiedades físico-químicas y estructurales necesarias para optimizar un rendimiento a un determinado producto. En nuestro grupo sintetizamos materiales zeolíticos que reúnen varias de estas características necesarias, digamos, para la optimización de los productos. Estas zeolitas son aluminosilicatos cristalinos que ofrecen la ventaja de poderle incorporar distintas funciones activas mediante la incorporación de cationes metálicos. En cuanto al sistema de reacción propiamente dicho, es un sistema relativamente sencillo que consiste en un horno dentro del cual se dispone un reactor tubular de lecho fijo.
En este reactor es alimentado por los distintos plásticos y por el catalizador en caso de hacer una reacción termocatalítica. Con respecto a la alimentación, nosotros comenzamos hace varios años atrás, en primera instancia, con el tratamiento de residuos, de plásticos vírgenes, o sea, sin el agregado de ningún tipo de aditivo y, por supuesto, sin usar, para poder analizar en profundidad las variables operativas del sistema y identificar y cuantificar los productos de reacción. Luego fuimos evolucionando y ya empezamos a trabajar con los residuos plásticos propiamente dicho, tales como botellas, films, bolsas, etc. Y hoy en día ya estamos trabajando con scraps de distintas industrias del medio. Dentro de los plásticos que hemos analizado, los que hemos estudiado con mayor profundidad son los polietilenos de alta y baja densidad, el polipropileno, poliestirenos, el PET, algunos copolímeros y también las mezclas entre ellos. El sistema entonces de reacción consiste en esto: la reacción dura 20 minutos y luego de pasado ese tiempo se recogen los productos, que es una fracción líquida y otra gaseosa. La fracción líquida se recoge en una primera trampa, que está sumergida en una mezcla frigorífica hielo-sal, y los productos que no son condensables pasan a la segunda trampa de gases. Tanto los productos líquidos como los productos gaseosos se analizan por cromatografía líquida y CG. Dentro de los productos que podemos obtener de esta reacción tenemos la corriente gaseosa compuesta fundamentalmente por LPG, gases licuados de petróleo. También obtenemos una corriente de productos líquidos que son hidrocarburos en el rango de las naftas y diésel, o sea, es una corriente con características muy similares a los combustibles tradicionales. Y en algunos casos, dependiendo del tipo de alimentación que usamos, también podemos obtener ceras que tienen varias aplicaciones, entre ellas se puede usar como en la industria cosmética, farmacéutica, para el moldeado de plásticos, etc. Y obtenemos también una corriente de residuos sólidos, que es una corriente muy pequeña, menos del 1%. En relación a esta línea, nosotros ya hemos desarrollado hasta el momento tres tesis, dos tesis doctorales y una tesis de maestría. Y actualmente contamos con, estamos trabajando, digamos, en la vinculación y transferencia con el medio socioproductivo. En relación a esto, se está desarrollando una beca cofinanciada entre CONICET y una empresa cordobesa, la empresa Roitech, para el desarrollo de una beca doctoral en esta temática que se viene trabajando desde el año 2017. Por otro lado, estamos trabajando con los Centros Verdes de la Municipalidad de Córdoba mediante un contacto del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia en el escalado de este proceso, en primera instancia pensando en una planta piloto, y también esta línea de investigación fue seleccionada este año por el programa ITIMS. El programa ITIMS es un programa que organiza la Fundación Global Shapers junto con varias universidades de la provincia y algunos entes gubernamentales. La finalidad es armar equipos multidisciplinarios que colaboran al investigador y a la línea de trabajo en su inserción en el medio socioproductivo. Por otro lado, la tecnología de pirólisis también la estamos aplicando a otro tipo de alimentaciones, por ejemplo, las alimentaciones biomásicas provenientes de residuos agroindustriales y frutihortícolas. Particularmente trabajamos con, dentro digamos, de nuestro grupo de investigación, hay líneas que están trabajando con residuos provenientes de las cáscaras, por ejemplo, de maní, de garbanzo, de arroz, así como con los residuos frutohortícolas provenientes de una industria cordobesa que fabrica dulces y mermeladas. Entonces los descartes, los residuos tales como cáscaras, carozos, etcétera, son pirolizados para obtener un biocombustible, además también de, por supuesto, una corriente gaseosa y una corriente de biochar que tienen importantes aplicaciones. Por otra parte, nosotros analizando la pirólisis puramente de alimentando puramente con las cáscaras de maní, se pudo observar que el biooil obtenido presentaba características como elevado contenido de compuestos oxigenados y agua,
En relación a esto, lo que se hizo fue plantear una línea de copirólisis en la cual se trabajan en conjunto estos residuos de las cáscaras de maní con el agregado de residuos plásticos en presencia de un catalizador zeolítico, que permitió, además de obtener buenos rendimientos hacia las distintas fracciones de productos, permitió obtener un biooil en el cual se logró disminuir significativamente el porcentaje de compuestos oxigenados, incrementando el porcentaje de hidrocarburos alifáticos, y por otro lado también se logró disminuir el contenido de agua. Entonces esto hace que se pueda obtener un biocombustible que sea mucho más estable y aumentar también el poder calorífico del mismo. Esta línea de investigación se está llevando adelante mediante una financiación de PIODO del Ministerio, y la institución demandante es la Cámara Argentina del Maní. Bien, y como para cerrar esta parte, también comentarles que en relación a esta línea trabajamos con los objetivos mundiales en materia de gestión de residuos y los objetivos de desarrollo sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente definió una serie de objetivos para el 2020 y que van en relación, digamos, con varios de los ODS, y lo mismo para el 2030. Bueno, muchísimas gracias. Voy a cederle la palabra a Eugenia. Bueno, muy buenas tardes. Paso a compartir la pantalla. ¿Se puede visualizar ahí la pantalla? Sí, Euge. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy agradecida por la invitación a participar en estas jornadas que representan un valioso aporte a la investigación de la Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad yo voy a referirme a dos proyectos que están vinculados por una temática en común, que es la producción de aceitunas, ¿sí? Uno es la remediación de los efluentes y otro la valorización de los residuos generados en la industria. Bueno, lo que se va a presentar ahora es un extracto de un bagaje de resultados mayor que se fueron obteniendo a través del desarrollo de distintos proyectos a lo largo del tiempo. Este es mi correo electrónico por si quieren contactarme por esta temática en particular. Bueno, como para darle unidad al contexto de este proyecto, mencionar que las provincias de mayor producción olivícola en nuestro país son Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Buenos Aires y Neuquén. Argentina se constituye en el séptimo país productor y sexto exportador mundial de aceitunas, y Córdoba, puntualmente, en su zona noroeste, presenta una actividad importante en cuanto, digamos, a la elaboración de aceitunas, ya sea en sus preparaciones verdes o negras. Focalizando, digamos, la atención en las aceitunas verdes, que fueron el objeto de nuestro trabajo, comentarles un poquito el proceso, ¿sí? Este comienza con la introducción del fruto en la industria. Este fruto es sometido a un tratamiento con una solución de hidróxido de sodio, que se llama cocido, ¿sí?, a través de la cual se hidroliza el compuesto químico que le concede el sabor amargo al fruto y lo torna como comestible, ¿sí? Luego vienen lavados, que se hacen justamente para eliminación de esta solución de hidróxido de sodio, y el fruto es posteriormente incorporado en salmuera, donde transcurre la fermentación a expensas de los microorganismos que vienen, digamos, en la misma piel del fruto. Luego sobrevienen otras operaciones que pueden estar o no estar, y finalmente el envase. De todas las operaciones del proceso, las que más efluentes generan son este cocido, el tratamiento con hidróxido de sodio y el lavado. En cuanto a la generación de sólidos, esto deviene de, primero, todo lo que es la acción previa del fruto antes de incorporarse al proceso, y también de algunas operaciones intermedias de este, como separación por tamaño, deshuesado, rodajado y demás. Bueno, los efluentes y residuos generados en las empresas del noreste de Córdoba se constituyen en una problemática importante, ¿sí?, como también, digamos, lo es en los otros lugares del mundo. Puntualmente, como para describir un poco las características químicas de los efluentes, vamos a decir que estos poseen elevada carga orgánica, pH alcalino y alta concentración de polifenoles. Estos se consideran tóxicos, sobre todo para los seres del medio, ¿no?, del medio ambiente. Sí, debemos de alguna manera describir químicamente a los efluentes provenientes de estos dos procesos, que son los de mayor generación de efluentes, el cocido y el lavado, podemos decir de que
el pH supera en instancia de cocido el valor de 13 y en instancia de lavado el valor de 12 puntos, ¿sí? En tanto que la concentración de fenoles supera los 2.400 miligramos por litro para el caso del cocido y de 3.000 miligramos por litro para el lavado. Todos estos valores son superiores al límite máximo previsto para, de alguna manera, acomodar estos efluentes posteriormente a una red cloacal o a lo mejor emplearlos después de su tratamiento como reuso. ¿Sí? El límite máximo de pH previsto es de 10 y de los fenoles de 0,5 miligramos por litro luego de su tratamiento. En cuanto a los residuos sólidos, bueno, mencionar que la cantidad y composición es variable de acuerdo a los procesos de donde provienen. Analizando un poquito la constitución de este residuo, vemos que tenemos pulpa proveniente del fruto verde, hojas, sobre todo de la línea de producción, y carozo, ¿sí? Las características químicas también, en función de algunas muestras que analizamos, muestra que, bueno, la pulpa sobre todo presenta un elevado porcentaje lipídico de su constitución, y el porcentaje de humedad es bastante elevado también en la pulpa y en las hojas, ¿sí? Todas estas características en cuanto a la constitución química hace que estos residuos se constituyan en un núcleo de contaminación por plagas a considerar, ¿sí? Y también, digamos, a tratar. Bueno, para abordar un poco el problema, en una primera instancia nosotros nos vinculamos en principio con laboratorios y grupos de la misma Facultad Regional de Córdoba, que es el laboratorio LabCEN, por ejemplo, el laboratorio de Sensores, y el grupo GIMSE. También con institutos de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, INVIM, y con instituciones estatales, fundamentalmente la Municipalidad de Cruz del Eje y la Cooperativa Agropecuaria La Regional, con los cuales establecimos diversos instrumentos de colaboración mutua. Bueno, y seguimos, digamos, trabajando en la industria con la cual iniciamos nuestra actividad, que es Cuenca del Sol, una de las industrias de ahí del noroeste de Córdoba. Bueno, como para mencionar un poco lo referido a los objetivos de desarrollo sostenible, decirles de que este aspecto del proyecto está relacionado con el objetivo 17, que es Alianza para los Objetivos. A partir de ahora ustedes van a ir visualizando los distintos objetivos relativos a cada uno de los aspectos de los proyectos acá en el sector superior de este. En función del diagnóstico realizado, nos propusimos en una primera instancia ensayar tratamientos de efluentes y métodos para valorizar la biomasa, justamente empleando materiales catalíticos en nuestro centro. Luego proyectar el tratamiento de efluentes a escala piloto industrial y obtener también compuestos de mayor valor agregado, como pueden ser los compuestos fenólicos, provenientes de estos residuos con un potencial uso, por ejemplo, con productos alimenticios. Una de las potencialidades del proyecto es la formación de recursos humanos, ¿sí? Con orientación justamente hacia la vinculación y la transferencia. Acá nosotros podemos ver algunas de las instancias de formación de recursos humanos que se fueron dando a lo largo del desarrollo de los proyectos que fuimos llevando adelante. Puntualmente, para remediar el efluente, en la primera instancia se realizó un pretratamiento de con carbón activado, sabemos el antes y el después. Con esto se logró disminuir el pH, reducir un 34% los fenoles y este efluente luego fue filtrado y diluido como para continuar con el tratamiento de estos efluentes mediante procesos avanzados de oxidación. Se sintetizaron como catalizadores las ferritas de cobalto, ¿sí? Se utilizaron estas en la fotocatálisis heterogénea con luz UV y peróxido de hidrógeno. Con este proceso se espera que los fenoles se degraden, ¿sí? Se reduzcan a dióxido de carbono y agua. Acá tienen una imagen de lo que es el sistema de reacción en partículas, en donde se puede observar el fotorreactor y la bomba peristal. Entre los resultados obtenidos, se observó una disminución del pH y también de la concentración de los fenoles con todas las diluciones probadas. A medida que nosotros íbamos disponiendo de datos de las reacciones, íbamos también probando distintos modelos matemáticos basados en redes neuronales artificiales a los fines de alguna manera de reproducir o de explicar el comportamiento de estas reacciones de degradación. Para la valorización de residuos sólidos, se trabajó puntualmente con carozo, ¿sí? Estos se trataron con un tratamiento termoquímico, puntualmente la pirólisis rápida catalizada, empleando óxidos mixtos de magnesio, aluminio y zinc.
se obtuvieron principalmente biolíquidos y biocarbón a partir de esa biomasa, ¿sí? Además del biogás, y con esto, digamos, se fue trabajando posteriormente. La reacción propiamente dicha consta de dos etapas. Un pretratamiento, en donde se realiza una molienda y secado a temperatura de 100 grados por 8 horas, y luego la reacción propiamente dicha, que transcurre entre temperaturas de 300 y 450 grados centígrados bajo estas condiciones de presión durante un tiempo de 20 minutos. Bueno, focalizando sobre los resultados obtenidos a partir de esa pirólisis, mencionarles que el biocarbón permitió aprovechar el residuo sólido, manifestó una capacidad absorbente como para considerarlo un reemplazo para el carbón activado que se venía empleando para el pretratamiento del mismo efluente, digamos, de la industria del aceite. En tanto que para el biolíquido se observó que con el aumento de la temperatura se incrementa la producción de estos biolíquidos y la presencia del catalizador incrementa la selectividad hacia moléculas llamadas plataformas, ¿sí? Que en realidad pueden ser precursores para una determinada industria alimentaria, como puede ser, por ejemplo, la de los saborizantes. Acá tienen algunas de estas moléculas identificadas a partir de cromatografías. ¿En qué estamos en este momento? Bueno, estamos evaluando a estos fenoles provenientes de los efluentes, ya no mirándolos como un problema, sino mirando sus aspectos positivos, ¿sí? Ya que son fuertemente antioxidantes. Esto sumado a la capacidad del biocarbón, que es, digamos, como material absorbente, hace que podamos nosotros pensar a estos dos productos de el tratamiento de estos residuos en un sistema integrado, ¿sí? En una economía circular, en donde a partir de los residuos sólidos se puede obtener biocarbón, a su vez usarse para pretratar el efluente, obtener a partir de este pretratamiento del efluente fenoles naturales, recuperarlos a esos fenoles naturales e incorporarlos nuevamente al sistema productivo a través, por ejemplo, de suplementos alimentarios en algunas matrices alimentarias particulares. Bueno, además, la posibilidad de poder recuperar el agua empleada en estos efluentes para su posterior reuso. Bueno, comentarles que todo esto también está siendo objeto de estudio en una tesis de maestría, ¿sí? En donde se está justamente analizando cómo trasladar todo lo que estamos aprendiendo a escala laboratorio piloto a la escala industrial. Bueno, muchas gracias por la atención. Esta es una foto del grupo del CITQ. Acá les dejo nuevamente la dirección del centro. Esta es la dirección de correo institucional y nuestro tema. Y bueno, también si quieren contactarse a partir de las redes sociales, la dirección de Facebook. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Eugenia y Soledad por la exposición. Y acá ha llegado una pregunta, Soledad, que dice, ¿es factible poder pirolizar diferentes tipos de residuos plásticos en simultáneo? Sí, es factible. De hecho, estamos trabajando también con esa parte de compatibilización de residuos. Y de hecho, como ya estamos con el tema de los scraps industriales, en muchos casos son mezclas, digamos, de varios plásticos. Así que sí, se puede. Bueno, acá consulta Walter Cova. ¿La pirólisis de residuos urbanos requiere precauciones especiales? ¿Puede generar impacto ambiental negativo? Particularmente nosotros trabajamos con la fracción de residuos plásticos dentro de los residuos sólidos urbanos, o sea, no hemos trabajado con los residuos plásticos y en algún residuo industrial hemos tenido también agregado un poquito de cartón. Entiendo que depende, digamos, el tipo, alguna separación previa va a ser necesaria. Porque, bueno, consideremos que en los residuos sólidos urbanos también tenemos presentes metales pesados provenientes de pilas, o sea, hay que hacer una separación previa y ver, digamos, de qué alimentaciones conviene, digamos, pirolizar. También pensando en el producto de interés que querramos obtener, ¿no? Perfecto, gracias, Soledad. Hay una más de los, lo estoy leyendo por el chat y justo les iba a decir que la parte de los plásticos clorados, o sea, por ejemplo, nosotros PVC, el policloruro de vinilo, no lo estamos pirolizando,
Porque en ese caso hay que tener un control muy exhaustivo de los gases, digamos, eliminados. En el caso de los otros residuos plásticos, no tenemos, digamos, la presencia de contaminantes gaseosos. Pero en el caso del PVC, hay que tener varios recaudos previos. Perfecto. Hay otra consulta en el chat que dice, ¿la zeolita es mezclada con el plástico o se coloca en la base del reactor independiente del plástico? Sí, en el caso de la mezcla física plástico-catalizador, se ponen en contacto mutuamente entre ellos y no tenemos ningún inconveniente. En el caso de otras biomasas, tenemos que disponerlos en lechos separados. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Soledad y Eugenia por la exposición. Le agradecemos al CITECU. Ha estado muy interesante y seguramente van a surgir otras preguntas que seguramente se van a poner en contacto con ustedes para poder evacuarlas. Perfecto. Muchas gracias. Le vamos a dejar en el chat por las dudas, le volvemos a repetir nuestros correos por si llega a quedar alguna consulta y la dirección web del CITECU. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Walter, vamos a aprovechar. Yo sé que los tiempos son muy tiranos para los decanos, pero acaba de entrar el señor decano de la Facultad Regional San Francisco, Alberto Tolosa, si querés darnos unas palabritas. Muy buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pido mil disculpas, tuve una actividad y bueno, como todos los decanos hemos terminado tarde. Ahí estábamos hablando con Franco, la reunión de Consejo Superior. Bueno, un gusto poder acompañarlos y justamente dar el marco dentro de esto, de esta iniciativa fabulosa que ha iniciado, que ha generado Bravo junto con todo su equipo de Córdoba, porque entiendo yo que es la mejor manera de hacer divulgación, difusión y justamente el intercambio merecido que necesitamos las facultades para que en estos tiempos tan difíciles nos sentamos un poquito más cerca entre nosotros. Así que un cordial saludo, Marcelo. No quiero demorarlos porque sé que tienen una jornada extendida con los grupos de Rafaela, Villa María y Córdoba y Concepción del Uruguay, me parece que también estaba hoy. Así que te dejo un gran saludo. Imagino que deben haber estado los otros decanos también acompañando y los voy a estar escuchando. Gracias, Alberto. Bueno, como ustedes saben, cuando habla, después que expone un grupo, un centro, lo hacemos hablar al decano, pero bueno, el decano de la Facultad Regional Córdoba, como sabemos, ya me había pedido disculpas, no iba a poder estar, pero bueno, va a estar muy bien representado. Si hablo de CITECU, ¿qué decir? Hablo del ingeniero Eduardo Herrero, así que le pediría al ingeniero Herrero que le dedique unas palabras al centro que acaba de exponer. Hola. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy ya jubilado hace 4 o 5 años, así que le correspondería hablar a Mónica, que es la directora actual, ¿no es cierto? Pero bueno, conocía ya desde ya todos los planes, tanto de Soledad como de María Eugenia, y realmente me he sentido encantado de escucharlas, porque veo que han progresado una barbaridad, y me siento orgulloso de haber sido parte del CITECU. Bueno, gracias Héctor Bravo por dejarme participar, y estoy muy contento de todo lo que se ha logrado en la tecnológica, en el tema de investigación y en el posgrado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Herrero. Bueno, Walter, proseguimos. Bueno. Ahí en el chat siguen enviando felicitaciones al CITECU por la exposición y por el trabajo en residuo. Bueno, nosotros nos sumamos a esa felicitación. Y si les parece, vamos a entonces dar lugar a la segunda exposición que estará a cargo del Grupo de Energías Limpias y Adaptación al Cambio Climático, GELAC, de la Facultad Regional Concepción del Uruguay. El grupo está dirigido por el ingeniero Fernando Carlos Raffo, ingeniero civil, especialista en ingeniería ambiental. Se desempeña en el ámbito académico dentro de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay como docente investigador y en el ámbito profesional como consultor en temas ambientales para empresas e industrias. Buenas tardes, Fernando. Le agradecemos por la participación del GELAC en esta jornada de vinculación.
tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecido por la convocatoria y bueno, por habernos aceptado para poder exponer nuestras experiencias y trabajos. Bueno, vamos a empezar a comentar un poco de qué se trata el trabajo que hacemos acá en el grupo. Bueno, tenemos un objetivo general que tiene que ver justamente con el desarrollo de las energías renovables, también la eficiencia energética, en todo lo que tenga que ver con proyectos de transferencia tecnológica en el contexto regional y productivo, digamos. Es un grupo que se formó básicamente por iniciativa de alumnos del Departamento de Electromecánica, que estaban interesados en estos temas hace ya 2016. Y bueno, fue un grupo que creció al revés, digamos, que de los otros. Empezó no de abajo para arriba, sino desde los alumnos, y se fue conformando este espacio con esta visión de justamente de tomarlo como un lugar de formación dentro de lo que eran las carreras de grado. Bueno, hoy por hoy somos dos docentes investigadores, junto al ingeniero Eduardo Velázquez, que es ingeniero en automatización, que hace mi contraparte en todo lo que tiene que ver la cuestión electrónica. Y bueno, y este año hay más de 10 alumnos que están trabajando, digamos, con distintos tipos de becas y también por interés propio. Y esto ha sido una costumbre durante toda la vida del grupo, en donde siempre ha habido mucho interés de los chicos en participar. Siempre hay alumnos que están interesados en sumarse al grupo, las actividades, los proyectos, más allá de la beca, digamos. Hay muchos que trabajan y que lo hacen, digamos, desinteresadamente, y lo ven como una oportunidad para ir complementando su formación de grado. Muchos de estos chicos también han tenido la oportunidad de viajar a hacer becas al exterior, a Alemania, y a trabajar en temas relacionados con lo que tiene que ver con la temática ambiental. Bueno, a lo largo de estos años hemos desarrollado varios trabajos, varios proyectos. Hemos presentado también todos los desarrollos y resultados que hemos obtenido en distintas investigaciones, en distintos medios de la provincia, de la región, y siempre con una impronta de poder difundir todo lo que se hace dentro de la facultad. Dentro de los proyectos que hemos trabajado en asesoramiento técnico en instituciones están estos dos proyectos que han sido realizados a través de un programa de voluntariado universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias de 2015 a 2016, y otro a través de un programa de pequeñas donaciones del PNUD con una institución que se llama ADCADIS, que es una escuela de discapacitados de la ciudad de Colón. Nuestra facultad está en la ciudad de Concepción del Uruguay. Esto está sobre el río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Colón está a 40 kilómetros de donde tiene la sede de la regional. Bueno, es una institución que trabaja hace muchos años con chicos con capacidades diferentes, y tiene un proyecto muy interesante de reciclado de aceite vegetal usado de la ciudad. Colón es una ciudad muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo turístico, por lo tanto hay muchos comedores y se genera gran cantidad de aceite, y esto era una problemática que, bueno, que estaba complicando el tema del agua, porque generalmente tuvo que parar la cloaca, y de la cloaca a la planta de tratamiento, que son lagunas, y de ahí el río. Bueno, esto tiene un efecto de contaminación muy grande y una serie de inconvenientes en lo que tiene que ver con el sistema cloacal. Ahí hay un enlace, si ustedes después lo quieren ver, dentro de este programa de Naciones Unidas. Es un video muy, muy interesante. Ahí está explicado lo que tiene que ver con ADCADIS. Bueno, durante estos dos años y estos proyectos, el grupo trabajó en asistencia técnica. En el primero pudimos complementar todo lo que necesitaba esta pequeña planta para inscribirse en la Secretaría de Ambiente de la provincia, para que pueda tener su certificado de planta de acopio y tratamiento primario de aceite. Y también la idea era ampliar la red de recolección de aceite en las ciudades vecinas. Se diseñó un contenedor, que es el que está justamente ahí en la foto. Y después, en el otro proyecto, ya esto se pudo hacer escalar, digamos, y estamos instalando un digestor, digamos, para tratar los residuos que no se puede tratar en la planta, digamos. El 100% de aceite que ingresa para ser reciclado en este lugar, se le hace un tratamiento primario, básicamente de decantación y filtrado, y luego se lo acopia y se lo vende a una empresa en Rosario, en donde se lo transforma en biodiesel.
Pero bueno, de ese aceite hay una fracción, entre el 5% y el 10%, que no se puede reusar, digamos, porque ya viene con otros, digamos, o de compuestos, o no, ya no sirve para hacer biocombustible. Entonces, el proyecto fue hacerlo, ponerlo en un digestor tipo tubular, y bueno, transformarlo en biogás, o por lo pronto en biofertilizante. Bueno, eso es lo que se está terminando ahora para cerrar lo que tiene que ver con toda esta gestión, ¿no? Y bueno, para los alumnos y para todos los que participamos en este proyecto, fue realmente muy satisfactorio poder haber colaborado en un emprendimiento de esta magnitud, sobre todo por el trabajo con los chicos que hacen esta labor, y la verdad que ha sido muy positivo en lo que tiene que ver con la inclusión de la universidad en este tipo de instituciones. Bueno, dentro de los proyectos de investigación y desarrollo estamos trabajando en dos líneas. Una tuvo que ver con el tema de biogás, básicamente estudiar la capacidad metanogénica de la biomasa derivada de la producción agroindustrial que tenemos en la región. Lo que es más fuerte es la industria avícola. O sea, Entre Ríos es la principal productora de pollos parrilleros, tiene más del 50% de la producción de pollos parrilleros y tiene más del 50% de la faena nacional también, y es el principal producto de exportación de la provincia, por sobre la soja, el trigo y el maíz. O sea que la avicultura va marcando, digamos, el rumbo en el desarrollo industrial. Bueno, en base a este proyecto que empezamos a estudiar, pudimos adquirir un digestor portátil chino. Digamos, esto es un digestor portátil hogareño que se utiliza para distintos fines, digamos, y generación de biogás a baja escala. Tiene aproximadamente 1.700 litros de capacidad líquida y 700 litros de acumulación de biogás. Lo que primero empezamos a trabajar fue la adaptación de este digestor hogareño para poder transformarlo en un equipo para poder hacer ensayos de metanización o generación de biogás in situ. ¿Esto qué quería decir? Sacarlo del laboratorio y llevarlo a la industria y simular las condiciones reales de operación para ver la capacidad o el potencial de generación de biogás de los sistemas lagunares de tratamiento que tienen generalmente los frigoríficos. Bueno, también se adquirieron una serie de accesorios que vinieron dentro del equipo, y también por convenio, digamos, con otras empresas, conseguimos un analizador de biogás, digamos, que también lo fuimos utilizando a lo largo de los ensayos. Bueno, y el objetivo principal era justamente esto, simular las condiciones que pasaban en una laguna de tratamiento. O sea, los frigoríficos tienen distintos sistemas, pero básicamente los pollos, una vez faenados, se van separando los sólidos, se van separando los subproductos, se reutiliza generalmente todo o se le da valor a todo lo que tiene que ver con el pollo, pero un gran efluente líquido, digamos, sigue su camino y generalmente se tratan lagunas. En un sistema de lagunas en donde la primera laguna es anaeróbica, que tiene bastante profundidad, y esa laguna es susceptible de ser transformada en un digestor de laguna cubierta con la adición, digamos, a un producto de ingeniería. De esta laguna se va liberando la atmósfera metano, esto tiene un impacto como gas de efecto invernadero, y a su vez hay un potencial de generación de biogás que puede ser reutilizado en la misma industria como energía térmica para las calderas. Entonces, se fue instalando este digestor, al que le hicimos algunas adaptaciones de control y operación, y bueno, se lo fue diseñando o operando para que simule la laguna anaeróbica, o sea, la cantidad de líquido que entraba a la laguna anaeróbica se diseñó para que el tiempo de residencia hidráulico que entraba en esa laguna sea el mismo que el digestor, y con el equipo de trabajo se fue diseñando un controlador que se adaptó a un sistema de calefacción para poder mantener la temperatura estable, ya que el biogás por debajo de los 25 grados, digamos, su generación realmente es muy pobre, por lo pronto con este tipo de afluentes, y bueno, necesitamos saber a distintas temperaturas de operación factibles de ser transformado después de la laguna, a ver cuánto gas iba a generar. Bueno, esto se fue cargando día a día con una empresa que teníamos un convenio, pudimos hacer la adecuación del digestor. Esto no fue fácil porque una cuestión es cuando uno arma las cosas en el laboratorio, funciona todo, pero cuando uno lo lleva a la industria y están las condiciones reales de trabajo, digamos, en un medio que es bastante agresivo, digamos, porque hay gases, hay líquidos, digamos, hay golpes de tensión, digamos, pasan de todo. Bueno, tuvimos varias idas y vueltas hasta que pudimos dejar el equipo en condiciones. Esto nos llevó un año de trabajo, y con la primera industria donde lo probamos al digestor, bueno, después hicimos el primer ensayo,
Y después lo pudimos llevar a otra industria más, a otro frigorífico también importante, en la otra costa de la provincia, sobre el río Paraná, y también realizamos el mismo ensayo. Lo que es destacable es que una vez que nosotros lo pusimos a punto, esto lo pudimos ofrecer como un servicio tercero, o sea, la facultad hizo un convenio general, después un convenio específico, y nosotros pudimos cobrar ese servicio, y esto la verdad que fue importante porque pudimos ingresar recursos al grupo para seguir trabajando y manteniendo este equipo de biogás, ¿no? Ahí van a ver que se pudo generar el biogás, también pudimos obtener los datos de caudal, los datos de generación de metano. Este efluente generalmente es un 70% de metano, tiene el biogás, es muy bueno. Y hay una cuestión que es importante, que es la que está acá en la tabla. Estos son los dos ensayos que nosotros hicimos. O sea, van a ver que también el volumen que tienen estas lagunas son importantes y los caudales diarios de afluente también son importantes. Andan en el rango de 1.000.000 de litros por día a 1.800.000 litros por día. Por cada pollo faenado hay un promedio de 25 litros de agua que se utilizan, es una barbaridad, pero es así. Hay que apuntar a reducir esta cantidad de litros de agua. Por lo tanto, el volumen de afluente es importante. Y la generación de biogás también es importante. Entonces, con esta generación potencial que teníamos, se calculó una sustitución de combustible. Uno de los frigoríficos usaba GLP, el otro gas natural, en relación al costo histórico que tienen estos combustibles y el potencial de generación, se determinó el ahorro potencial anual. La verdad que son números interesantes para la industria, y el tiempo de amortización, más o menos, este es un proyecto que anda en el orden de los 200, 250 mil dólares, hacer la transformación y tener los medios para poder aprovechar la energía térmica, bueno, cerrarían en el rango de los 2 años, depende del tipo de combustible, así que fue realmente un dato importante para la empresa, para que lo puedan cotejar. Bueno, hoy por hoy el digestor, el equipo, lo tenemos, digamos, como estamos haciéndole mantenimiento, y bueno, y llegado el momento, se puede seguir realizando este ensayo en alguna otra industria o en algún otro tipo de afluente líquido que se pueda llegar a estudiar. Bueno, la otra línea de investigación tenía que ver, que es un proyecto que tenemos actualmente en curso, que tiene que ver con la generación fotovoltaica de la provincia. Empezamos estudiando 2 proyectos de generación fotovoltaica que había acá en la zona, que teníamos acceso a los datos de generación. Uno fue una escuela rural, que a través de una iniciativa de crédito fiscal, desde el grupo hicimos una asistencia técnica y capacitación, o sea que pudimos colaborar para que consigan el recurso económico para instalar los paneles con una contraparte de que ellos nos suministran los datos. Y bueno, y otro es una vivienda rural. Lo que tenían en estos 2 proyectos, que tenían potencias instaladas semejantes, eran 1.350 vatios en la escuela y 1.380 vatios de potencia en la casa. Y cuando empezamos a mirar y a observar la generación, nos dimos cuenta que había diferencia bastante significativa. Bueno, en este trabajo, parte de los integrantes del grupo habían hecho una capacitación de modelaje en la UTN de Rosario. Pudimos correr un modelo, estuvimos haciendo varias determinaciones en función del ángulo de declinación, el azimut al norte, bueno, el tema de las características de los paneles, y bueno, se llegó a la conclusión que acá había una cuestión importante entre los datos suministrados del fabricante, digamos, en cuanto a la potencia que podía generar el panel y la que efectivamente estaba dando. Este fue el inicio, básicamente, para empezar a trabajar en este tema, y esto nos llevó a hacer un convenio con una empresa que también está dedicado a la venta e instalación de este tipo de proyectos. Y hoy por hoy estamos analizando datos de más de 10 proyectos en toda la provincia, con distintas potencias. Acá hay algunos ejemplos, digamos, ahí en supermercados, en granjas avícolas, en industrias, digamos, en viviendas familiares, en emprendimientos un poco más grandes. Y bueno, y estamos realmente armando una base de datos y un mapa de generación fotovoltaica de la provincia que seguramente va a servir de insumo para distintos proyectos de investigación, y sobre todo para ir determinando la viabilidad del uso de esta energía en distintos emprendimientos, que de por sí, digamos, es muy bueno el rendimiento que tienen, por lo pronto, en todos los proyectos que hemos analizado. Hay una cuestión que tiene que ver con lo normativo, que es lo que estaría dificultando o frenando que estos proyectos, bueno, puedan hacerse cada vez más, con más desarrollo, ¿no? Pero realmente la energía, por lo pronto, solar
es una realidad y algo muy competitivo para seguir desarrollando. Bueno, y para ir terminando, le quería comentar que esto justamente estamos esperando para incluir este proyecto, ¿no? Ayer nos confirmaron que había sido aceptado un proyecto que habíamos presentado el grupo, y se trata de hacer justamente una prueba, una validación en ensayos, digamos, de uso de este automóvil, que es un Peugeot 308 que donó la fábrica, tengo entendido que a todas las regionales de la UTN de Argentina. Este auto llegó en el año 2017-2018, y un grupo de alumnos de ingeniería electromecánica, su proyecto final fue justamente realizar la transformación de este vehículo con un kit eléctrico en un auto eléctrico. En realidad, en este automóvil se hicieron tres proyectos finales. Uno es el que le acabo de comentar. El otro, con el motor que sacaron del auto, hicieron un nuevo banco de prueba para el laboratorio de mecánica. Y otro grupo trabajó en lo que tiene que ver con la parte normativa, o sea, cómo se iba a adecuar, digamos, o cuáles eran las limitantes normativas para que este tipo de vehículos convertidos podrían circular en la calle. Hay una cuestión normativa, básicamente la empresa cuando donó el vehículo no deja que este vehículo circule por la calle, así que bueno, todas las pruebas que se hicieron, las pocas pruebas que se hicieron en este vehículo, se hicieron en un circuito que hay acá cerca de la ciudad de Concepción del Uruguay. Entonces, bueno, desde el grupo nosotros lo que hicimos o presentamos en una convocatoria que fue hecha por el municipio, que da un recurso económico, pero sobre todo da becas a alumnos para que se desarrollen en la parte de investigación, fue justamente hacer todas las pruebas de rodamiento en el circuito, pero con una intensidad más específica a lo que se hizo hasta el momento. Así que, bueno, estamos armando para ponerlo nuevamente en marcha, revisar cómo está y bueno, empezar a trabajar con los alumnos y los otros profesores y profesionales que se van seguramente a sumar a este proyecto, de que por sí ha tenido mucha prensa, porque fue también un proyecto mixto que hizo la facultad con una empresa local, así que bueno, ha sido todo realmente muy interesante y bueno, tenemos mucha expectativa también para ver cómo lo podemos desarrollar. Y esto se complementa perfectamente el proyecto que estamos estudiando del tema de generación fotovoltaica, porque va a ser una de las cuestiones también para que vaya cerrando el tema de movilidad eléctrica, digamos que la energía que utilicen básicamente para cargar las baterías del vehículo también puede ser generada en parte con fuentes renovables de energía. Bueno, ahí para terminar, estuvimos poniendo un poco los objetivos de desarrollo sustentable que hay o sostenible, que hemos trabajado en los proyectos, creemos que son estos. Bueno, lógicamente, al ser un grupo que trabaja en este tema, hay muchas cosas que nosotros hacemos que se van tocando. Y bueno, ahí está la dirección del correo electrónico, cualquier cosa, de la página también, y quedamos a disposición por cualquier consulta ahora cuando se le pregunta. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la exposición. Felicitaciones por esa aprobación del proyecto de movilidad eléctrica, muy interesante realmente todo lo que has brindado. Justamente acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se vincularon con las industrias y las instituciones educativas? Bien, justamente al ser una facultad regional acá, la mayoría de los profesionales de la regional trabajan en empresas locales, trabajan en instituciones, son conocidas, digamos, es bastante chico todo, digamos, entonces muchas veces las empresas cuando tienen que hacer cosas o se enteran de por ahí hay cuestiones que desarrolla la facultad, es como que estamos muy cerca del sector industrial. Y justamente, bueno, también, yo también trabajo en el medio privado y trabajo en la facultad, entonces esa interacción de trabajar un poco afuera, como la mayoría de los profesionales y muchos de los profesores de la regional, hace que se vayan llevando, digamos, los requerimientos que tiene la industria, por un lado, la empresa, las instituciones, con lo que se va desarrollando en los grupos en la facultad. Entonces es como que los mismos graduados van llevando y trayendo, digamos, hacen un rol de nexo, digamos, hacen esa vinculación, digamos, básicamente la hacen la vinculación los graduados y bueno, y algunos profesores que también trabajamos, que vamos y venimos, ¿no? Así que eso se ha logrado, ha sido interesante, no solamente nuestro grupo, sino los otros grupos también hacen trabajos para afuera y ya te digo, es un ámbito justamente de, como que es muy chico, se conoce todo el mundo y la facultad tiene un impacto muy importante en la región, o sea, en todas las empresas
de importancia y en pymes, los profesionales, la mayoría son de UTN, digamos, y justamente graduados de la región. Bien, y había otra pregunta que decía, ¿cómo participan los alumnos de su facultad en el grupo? Bien, los alumnos generalmente, no, esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Por lo pronto no hay que salir a buscar, los alumnos vienen solos, digamos, cuando uno, son temas realmente que interesan. Ha habido un viraje, por ejemplo, de proyectos finales que yo vengo viendo y participando muchas veces como tutor en las carreras de ingeniería electromecánica, ingeniería civil, que se dan en la regional, que tienen que ver con cuestiones ambientales, y sobre todo en electromecánica con la cuestión energética, digamos, lo que hicieron los chicos en el tema del vehículo fue realmente muy importante, porque no solamente hicieron el proyecto final, sino que lo hicieron ellos, digamos, agarraron un taller, lo llevaron, y eso generó, digamos, un cambio. Y hay muchos, sobre todo los alumnos que hoy están en tercer año, en cuarto año, que están viendo estas cuestiones con mucho interés y lo ven como algo que ellos van a trabajar profesionalmente, que lo van a ver profesionalmente, que ya es una realidad. Entonces, bueno, cada vez que se habla de esto, desde que ingresan, ya están, digamos, preguntando si se pueden unir al grupo. Digamos, es así, tenemos alumnos de tercer año, de cuarto año, y bueno, vamos tratando de por lo menos orientarle y darle herramienta y capacitación y formación en todo lo que nosotros podemos. Si bien es un grupo, desde el punto de vista de investigadores, es un grupo chico, que todavía no tiene gran trayectoria, lo que sí se ha hecho especial hincapié en la formación de recursos humanos que tienen que ver con los nuevos profesionales. Perfecto, Fernando. Acá dice, Fernando, ¿da también una asignatura eléctrica en ingeniería ambiental? Creo que es una consulta. Repetímela, Walter, que no, te escuché. No, dice, aquí. Fernando, ¿da también una, no, es una afirmación, Fernando, ¿da también una asignatura eléctrica en ingeniería ambiental? Dice Sonia Brun. Sí, bueno, justamente en la regional hay una materia opcional que es ingeniería ambiental, y es una materia que es tanto para ingeniería electromecánica como para ingeniería civil. Y ahí, bueno, trabajo también como docente, y lógico, todas estas cosas que pasan acá, que hace el grupo, uno lo va comentando a los alumnos, digamos, hay una retroalimentación. Es más, este año en el grupo está dentro del departamento de electromecánica, pero hay gente de civil también. Es como que la cuestión ambiental y esto de los objetivos de desarrollo sustentable son transversales, digamos, no es que es solo de una carrera, digamos, creo que a todos nos cruza y a todos nos toca. Es más, yo vengo de otra rama, digamos, y bueno, sin embargo, estamos haciendo, digamos, esto se hace en equipo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sonia, también por el aporte. Muchas gracias, Fernando. Walter. Sí, cómo no. Sí, bueno, siguiendo la misma línea, ¿no? Recién Martín, bueno, ya nos dijo una palabra al principio, porque sabía que se tenía que ir por toda esta maratón que tuvieron los decanos hoy, pero bueno, no quería que se fueran sin unas palabras dedicadas, así que le voy a invitar a la secretaria de Ciencia y Tecnología de Trenquelauken, que es una facultad que acaba de sumarse hace poquito a UTN Investiga, a que le dé unas palabras al GELAC que acaba de exponer. Claudia Dido. Buenas tardes. Hola, sí, buenas Claudia. Tardes. Buenas tardes. Sí, estaba escuchando atentamente la participación. Muchas gracias por invitarme a poder compartir algunas palabras. Se te muteó el micrófono. ¿Ahora? ¿Hola? Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias por permitirme decir unas palabras por los tiempos justos que corren en estas presentaciones, pero la verdad que muy, muy interesante el trabajo de GELAC. La verdad que sé, por experiencia personal y académica y de investigación, la dificultad de nuestro país en el trabajo de biogás, en energías renovables, así que mis felicitaciones por el arduo trabajo que han realizado con ese digestor chino y hasta dónde han llegado y los logros que han obtenido. Y por otra parte también felicitaciones por la aprobación del proyecto. Me parece que lo que están haciendo es muy oportuno y necesario para nuestra tecnológica y para nuestro país, ¿no? Así que
Mis felicitaciones y mis felicitaciones a todo el equipo de UTEN Investiga, que realmente han sabido aprovechar esta oportunidad que nos ha dado la pandemia para unirnos un poco más en red. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Seguimos, Walter. Bueno, perfecto. Bueno, lo despedimos entonces al GELAC y damos lugar a la tercera exposición de esta tarde, que estará a cargo del Grupo de Tecnología Educativa para la Enseñanza de la Ciencia, TEC, perteneciente a la Facultad Regional Rafaela. El grupo está dirigido por el magíster ingeniero, Cecilia Culzoni, ingeniera electricista, magíster en procesos educativos, docente de grado y jefa de laboratorio de la Facultad Regional Rafaela, docente en cursos de posgrado dictados por la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, España, entre otros. Estará acompañada por Laura Alegre, bioquímica y licenciada en tecnología educativa, investigadora categorizada, docente de grado en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela y en la Universidad Nacional de Rafaela, entre otros. Bueno, saludamos entonces al Grupo TEC, agradecemos su participación. Buenas tardes, Cecilia y Laura, el espacio es de ustedes. Buenas tardes. Laura, si querés compartir pantalla. Bueno, el Grupo TEC es Grupo de Tecnología Educativa para la Enseñanza de las Ciencias. A ver, vamos con la primera diapositiva, porque esa... No. La primera. Perdón. Sí, perdón, se me... Ahí está. Ahí está. Bueno, somos de la Facultad Regional Rafaela, provincia de Santa Fe. Somos un grupo joven, iniciamos nuestras actividades como grupo en el año 2018, pero nos reunimos docentes que hacía más de 15 años que estamos trabajando en el tema de tecnología educativa. ¿Querés avanzar? Bueno, nuestra misión como grupo es ser un grupo de referencia en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la educación mediada por tecnologías, brindar asesoramiento a instituciones que lo soliciten a través de convenios de trabajo y brindar también contribuciones al desarrollo regional a través de las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Dentro de los objetivos del grupo, podemos destacar ¿querés pasar? Promover proyectos de investigación y desarrollo con el fin de mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, contribuir al desarrollo de materiales educativos en formato digital de uso libre, también contribuir al desarrollo de vocaciones científicas. Muchas veces nos encontramos que a los alumnos de las escuelas secundarias no les interesa estudiar carreras científicas, porque tienen dificultades con el aprendizaje de física o química por la manera en que se dictan estas asignaturas en las escuelas. Creemos que es importante entonces también contribuir con la formación académica de los docentes que tienen que dictar esas asignaturas para que sean más atractivas y los alumnos se interesen con profundidad en las ciencias. Estos objetivos de nuestro grupo impactan en los objetivos para el desarrollo sostenible, ODS, de las Naciones Unidas, y nosotros identificamos específicamente dos, uno que es el ODS 4, educación de calidad, con las metas que tratan de asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a la formación técnica, profesional y superior de calidad, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen competencias necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento, y eliminar las disparidades de género en la educación. Continuando con nuestros objetivos, y ya más en relación a la parte de investigación y desarrollo en enseñanza de las ciencias, ejecutar actividades de investigación, desarrollo e innovación, promover vínculos con otras universidades e instituciones de investigación del país, formar recursos humanos en investigación a través del régimen de becas o pasantías y realizar publicaciones científicas.
Consideramos que estos objetivos están en relación con el 9, que es industria, innovación e infraestructura, cuando dice aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, fomentando la innovación y aumentando considerablemente el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo. Bien, para lograr estos objetivos, nosotros trabajamos en la generación de propuestas didácticas innovadoras que incorporan las TICs y están basadas en competencia, donde las alumnas y alumnos son el centro de aprendizaje. Allí ustedes pueden ver en las fotografías algunas de nuestras clases previas a la pandemia, digamos, donde nosotros, ahí se ven los alumnos trabajando con diferentes sistemas de adquisición de datos para realizar experiencias de laboratorio. Nos hemos focalizado bastante en el trabajo de laboratorio con el uso de sensores, tanto de sistemas comerciales como actualmente estamos trabajando con los sensores disponibles en los teléfonos celulares. También nos dedicamos a la generación de material didáctico multimedia como videos que están disponibles en nuestro canal de YouTube. Algunos de estos videos se refieren específicamente a la utilización de sensores para realizar las experiencias, como a otras experiencias, tanto de física como de química, o el software de matemática también, que se han realizado y están disponibles para que puedan ser utilizadas por quien los necesite para dar clases. Bueno, en relación a nuestro trabajo de vinculación con otros grupos, universidades e instituciones, siempre estamos en relación con diferentes instituciones, tenemos mucha relación con la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, organizamos en el año 2018 el simposio de investigación en educación en física en nuestra facultad, y bueno, y a partir de nuestra participación, primero como asistentes en este evento de UTN Investiga, nos vinculamos también con el grupo de investigación y transferencia en electrónica avanzada para un desarrollo específico que sería una aplicación para teléfonos celulares para el uso de los sensores que traen los teléfonos celulares, porque hay aplicaciones disponibles, pero nosotros estamos teniendo la intención de desarrollar una aplicación que sea de muy fácil uso para que pueda ser llevada a las escuelas secundarias y los alumnos de las escuelas secundarias puedan utilizar sus teléfonos celulares, que son un dispositivo que todos tienen, que lo puedan utilizar como un pequeño laboratorio, digamos, para poder realizar experiencias y mediciones. Bueno, acá en la fotografía se pueden ver diferentes capacitaciones que nosotros hemos hecho al respecto. Nuestra actividad de extensión y de relación con el medio, en general, se remite a capacitaciones, dictado de cursos, talleres, formación de recursos humanos, porque no trabajamos con el sector productivo, sino que nuestra tarea es la tarea de educación. Por eso para nosotros es muy importante poder establecer un vínculo entre la universidad y la escuela y poder llegar a todos los alumnos y que todos los alumnos puedan estudiar ciencias sin necesidad de tener equipos costosos y sofisticados. Por eso estamos trabajando actualmente con los teléfonos. Bueno, vamos a continuar, Laura va a continuar con el tema de respuesta al COVID. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo va? En consonancia con... Esperen que lo corro. Con los ODS y el programa de respuesta al COVID desarrollado por las Naciones Unidas, nosotros trabajamos en esa dirección y usamos los mismos objetivos que la UNESCO que propone dar una respuesta a la pandemia. Es decir, ese sería nuestro objetivo general.
Nuestro grupo se dedicó en el 2020 a generar propuestas didácticas, tanto de física como de química, como de matemática, también a desarrollar y capacitar docentes en todo lo que se refiere a herramientas tecnológicas, sobre todo para dar clases, ¿no? Y dar acceso a simulaciones o a software que, y diferentes materiales que los docentes podían utilizar. Nos dedicamos este año a dar un curso, ¿sí? Un taller, tanto para docentes, acá, para docentes de escuelas secundarias como universidad o de la primaria, es decir, para cualquier nivel, en capacitación. Este taller se basó, o lo que nosotros hicimos fue el desarrollo de unidades didácticas, ¿sí? Mediadas por tecnología. Tuvimos mucho éxito y tuvimos muchos docentes que se unieron a este taller, sobre todo justamente en el contexto de la pandemia. También, en lo que se refiere a al desarrollo de nuestro proyecto, seguimos continuamos con el uso de sensores de teléfonos celulares para experiencias de física. Como ustedes están viendo, fíjense que utilizamos varias aplicaciones, estamos probando distintos tipos de aplicaciones para generar distintos trabajos prácticos en física. Acá lo que tenemos de este modo, fíjense, el alumno puede realizar esos trabajos prácticos en su casa y continuar con el aprendizaje, aunque justamente no esté en un laboratorio haciendo las prácticas. También puede compartir las gráficas con sus compañeros o también con los docentes. Y de esta manera construir, ¿sí?, mediante la experiencia. También dentro de nuestro grupo participamos en actividades nacionales e internacionales. Una de ellas fue un congreso virtual llamado La Noche de Da Vinci, ¿sí? Mirando la ciencia con otros ojos, justamente con uno de los trabajos que tenemos de sensores en teléfonos celulares. Hoy la tecnología educativa ha cobrado mucha importancia, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Podemos mejorar nuestras prácticas en esta situación. Como dice Mariana Maggio en un evento organizado por la Tecnológica de Buenos Aires, que esta es una gran oportunidad para cambiar, ¿sí? Cambiar nuestra forma de dar clase y dirigirla hacia una educación centrada en los alumnos, mediada por tecnología. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Cecilia y Laura por la exposición. Acá hay una consulta de Sonia Brull que dice, ¿trabajaron con los otros profesores de la facultad? Sí, estuvimos, tenemos relación con todos los docentes de básicas, ¿sí? Con química, con física, con matemática. Bien. Actualmente estamos tratando de generar algunas propuestas también para ingeniería civil con el uso de los teléfonos celulares. Lo que pasa es que, bueno, el COVID y la no asistencia a la facultad nos dificultó la relación entre los docentes y la realización de algunas experiencias que requieren de instalaciones que están en la facultad. Pero sí, la idea es la vinculación, ¿no? Bien. Y dicen también acá, en el contexto actual de pandemia, ¿qué importancia ha adquirido la tecnología educativa? Y bueno, nosotros creemos que la tecnología educativa ha adquirido mucha importancia porque hemos visto que cuando la mayoría de los docentes que no tenía experiencia o no tenía formación en esta área, le ha costado mucho llevar sus clases de la modalidad tradicional presencial a una modalidad a distancia que se impuso de un día para el otro con el cierre de las facultades. Incluso hay muchos estudios, investigaciones realizadas en este sentido,
y la mayoría de los docentes, bueno, pudo adecuarse a lo mejor a hacer un Zoom, a trasladar una clase presencial, a llevarla a una clase positiva por Zoom, pero de ahí a trabajar en un aula virtual, a tener recursos multimedia, a generar sus propios materiales educativos, requiere de capacitación, de experiencia y de preparación, que bueno, son, hay que ponerse al día, vas con todo esto. Claro. Y en relación a los dos ODS que ustedes mencionaron al inicio, ¿qué actividades están realizando? ¿Nos puede contar? Bueno, nosotros actualmente estamos justo en un trámite de realizar una actividad importante con la Municipalidad de Rafaela, con la Secretaría de Educación, para tratar de llevar esta propuesta de utilización de los teléfonos celulares a las escuelas secundarias. Con el, si bien las escuelas secundarias dependen de la provincia, pero con la mediación de la municipalidad llegaríamos a algunos docentes en una prueba piloto para darles capacitación y que los chicos utilicen los teléfonos para realizar algunas experiencias. Después, si esto resulta bien, entonces trataríamos de generalizar la propuesta. Perfecto. También consultan aquí, ¿cómo financian los sensores para los prácticos? Los sensores que compramos nosotros de equipamiento de PASCO fueron comprados con los recursos de los proyectos de investigación y de los recursos del grupo y de los proyectos. Bueno, y acá dice también, ¿cómo caracterizaría la respuesta de los alumnos a la enseñanza virtual de las ciencias? Bueno, eso nosotros el año pasado hicimos un estudio dentro del Departamento de Materias Básicas para detectar la calidad de la enseñanza que se pudo impartir y la valoración que realizaron los alumnos a partir de cuestionarios probados que vienen de la investigadora Elena Barberá de la Universidad de Barcelona, y obtuvimos que en general los alumnos valoraron positivamente las clases realizadas a través de las aulas virtuales, pero hay mucha diferencia, como decía antes, entre aquellos docentes que ya venían trabajando con tecnología, con materiales multimedia, que tenían formación en la parte de educación, y aquellos docentes que tienen una gran formación disciplinar, pero no tenían formación en la parte de tecnología educativa. Ahí les costó mucho más poder adaptarse, y los alumnos también se dan cuenta de la situación, ¿no es cierto? Perfecto. Y de forma cortita, porque hay acá una pregunta de Juan Herencia, de acá de la Facultad Regional de Córdoba, ¿brindan apoyo a otros grupos de otras regionales? Si nos puede decir. Disculpame, pero que tengo un zumbido que no me dejó escuchar bien. ¿Si brindamos? Que acá de la Facultad Regional de Córdoba preguntan, ¿brindan apoyo a otros grupos de otras regionales? Si nos puede decir de manera sintética. Por ahora no estamos brindando, pero bueno, porque no nos han pedido tampoco, pero estamos relacionados, por ejemplo, con Santa Fe, que es una facultad muy cercana a nosotros, y tuvimos gente de Santa Fe que hizo este curso que nosotros dictamos con Laura, de la Regional Santa Fe. Después, de la Regional Rosario también hubo una profesora que hizo el curso. Pero estamos dispuestos, sí, por supuesto, a trabajar y a relacionarnos. Es lo que nosotros queremos, relacionarnos con otra gente y compartir nuestro trabajo. Allí tienen nuestras cuentas de mail, preferentemente las personales, que somos las que más van a tener respuesta. Nuestros teléfonos, esos son los teléfonos de la facultad, que no creo que sea lo que ahora sea de más rápida respuesta, pero si nos escriben, con gusto estaremos en contestar. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia y Laura, por la exposición. Marcelo. Sí, Walter. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Oscar David, decano de la Facultad Regional Rafaela.
Y bueno, como es metodología, siempre después de cada expositor habla la autoridad máxima que está, se encuentra presente, transmitiéndole un mensaje. Así que buenas tardes, ingeniero, y le dejo la palabra si nos quiere dar una palabrita para el grupo que acaba de exponer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bueno, no, simplemente primero apoyar el evento que ustedes hacen. Me parece muy importante la difusión y que se puedan compartir las cosas. Con Cecilia y Laura estamos siempre en contacto, así que felicitarlas a ellas también por la exposición y decirles que desde la facultad siempre estamos apoyando tanto el trabajo de los grupos de investigación o de los investigadores en forma personal, y que para nosotros es una de las áreas que más tratamos de reforzar y de apoyar. Y también que participen en estos eventos es realmente una satisfacción. Nos proyecta también como facultad. Así que simplemente eso, acompañarlos y saludarlos. Bueno, muchas gracias, ingeniero Oscar David. Está el secretario de Ciencia y Tecnología de Rafaela, Marcelo. La orden, no sé si quiere transmitirle unas palabritas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, adhiero a las palabras de nuestro decano y también orgulloso de que nuestra facultad pueda participar de esta red y realmente felicitarlos por el trabajo realizado en pos de generar una red de intercambio dentro de la tecnológica, ya que las posibilidades que tiene la Universidad Tecnológica Nacional son formidables en relación a la cantidad de investigadores y proyectos que están en los cuales se está trabajando, y la característica de la región, de la universidad, que hace que sus investigadores estén diseminados en todo el país, le da el hacer funcionar esto en forma de red le da una fuerza especial a la tecnológica. Así que felicitaciones por este evento y seguiremos apoyando en todo lo que podamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero La Orden. Bueno, Walter, proseguimos. Bueno, entonces proseguimos con la cuarta y última exposición de esta jornada, que estará a cargo del Grupo de Investigación en Simulación para Ingeniería Química, GISIC, perteneciente a la Facultad Regional Villa María. El grupo está dirigido por el magíster ingeniero Luis Alberto Toselli, ingeniero químico, magíster en tecnología de alimentos, docente de grado y de posgrado en la UTN, Facultad Regional Villa María, docente investigador categoría 2 en el programa de incentivo para docentes investigadores del Ministerio de Educación de la Nación, miembro del comité científico en eventos nacionales e internacionales, entre otros. Bueno, saludamos entonces al GISIC, que se suma también a esta jornada de vinculación científica, y le cedemos el espacio. Buenas tardes, Luis. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de hacer un resumen de la actividad del grupo GISIC. En realidad, cuando habló nuestro vicedecano, hizo referencia al hecho de que éramos un grupo de muchos años de trabajo. Entonces, de alguna manera, me gustaría comentarles, y hablando de estas cuestiones, el placer de verlo al doctor Herrero. Él conoce nuestros orígenes y ha colaborado mucho en esos primeros momentos, en esa actividad incipiente. Nosotros estamos trabajando en la temática de procesos antes del grupo. O sea, existieron primero las personas que fueron formándose digamos, en sus carreras de posgrado. Esas líneas temáticas derivadas de las tesis tuvieron continuidad en trabajos de investigación y desarrollo. Se formó primero un modesto laboratorio de simulación de procesos, después estuvimos trabajando y formando un grupo de facultad, y recién en los últimos 12 años nos hemos constituido como grupo. Esa gente que estuvo formándose, todos estuvieron trabajando en relación con modelado y simulación de procesos para industrias químicas de alimentos en sus distintas áreas.
También abarcaron en sus temas de tesis la simulación de sistemas de tratamiento de efluentes, con lo cual integramos estos conocimientos al tratamiento general de procesos. Y hay un aspecto muy importante sobre el que me voy a referir después, que tiene que ver con el tema de modelado de propiedades de alimentos. Bueno, el grupo sigue creciendo, afortunadamente en los últimos años, lo que era inicialmente un grupo que trabajaba en el campo de ingeniería química, ha incorporado a gente de sistemas, gente con formación doctoral y gente que está haciendo su carrera a nivel de posgrado, y estamos trabajando de manera ensamblando estas partes que nosotros ya de alguna manera habíamos trabajado y teníamos cierta solidez como grupo, trabajando con el tema de lo que es aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Y tratando de vincular esta temática con procesos y trabajos reales en los que nosotros estuvimos trabajando. Bueno, así como el grupo fue creciendo, también fue creciendo las disponibilidades que teníamos. Entonces, lo que inicialmente era un laboratorio que estaba limitado a trabajar solamente en la temática de simulación, fue creciendo. Hoy disponemos de un laboratorio informático propio. Existe equipamiento computacional realmente adecuado para lo que nosotros necesitamos. Contamos con software, licencias específicas, y hay mucho trabajo también en software de desarrollo propio. El hecho de trabajar primero en esta temática de simulación hizo que fuéramos demandando en el tiempo la necesidad de incorporar equipamiento a escala laboratorio, planta piloto, para desarrollar actividades de respaldo experimental, ¿sí? De manera tal de complementar el modelado de simulación con lo que era la obtención de resultados prácticos. Esto fue también fortaleciendo la actividad del grupo, y fundamentalmente estuvimos trabajando siempre en una relación muy estrecha con la industria, y hemos avanzado en conjunto. Este equipamiento, la facultad ha hecho un esfuerzo muy grande, hemos recibido en su momento fondos para poder adquirir equipos, y también hemos recibido muchas donaciones como resultado de esa interacción que teníamos en cuanto a equipamiento. En aquellas cosas que no tenemos o que nos piden como una demanda muy puntual, hemos establecido convenios con empresas en donde hemos podido o podemos acceder al equipamiento experimental específico en función de lo que ellos demandan del grupo, y también para los laboratorios. Cito dos casos puntuales con los que tenemos convenios firmados: con la empresa Puerta Hermanos de Córdoba y con Figma, que es otra empresa cordobesa que se dedica a la construcción de equipamientos. Es una industria en donde hacen equipamiento de vidrio, de los cuales mayoritariamente en estas dos empresas han aportado muchísimo ese material a los laboratorios nuestros, y a su vez podemos tener acceso a otros equipos, ¿sí? En el caso de no disponer. En la actualidad venimos trabajando con un proyecto que está vigente, y tenemos un segundo proyecto que es el que tenemos, digamos, muchas expectativas. Este proyecto de obtención de bioetanol a partir de desechos celulósicos ha recibido, o mejor dicho, ha recibido la promesa de un financiamiento de la agencia y la misma empresa. Fue aprobado, tuvimos el subsidio, pero hasta la fecha esto no se pudo concretar. Entonces tenemos un proyecto en curso y un proyecto en espera, que justamente ayer estaba haciendo la consulta y me decían que todavía no hay decisión, pero que esperábamos que pronto hubiera alguna novedad favorable. Bien, simplemente para que ustedes tengan una imagen, esto es parte del equipamiento nuestro, ¿sí? Porque mucha de esa actividad que hemos hecho en la escala industrial, terminó en la facultad. Es decir, yo les voy a mostrar luego algún trabajo sobre tamices moleculares, y ustedes lo que ven acá es un sistema de intercambiadores de calor de casco y tubo, con un sistema computacional que permite censar todo el comportamiento de las variables y demás. Y esto fue una condición de decir, bueno, después que terminemos el desarrollo, esto nosotros llevamos para la empresa. Otras cosas las han donado específicamente. Tenemos liofilizadores, sistemas de separación gas líquido. Esta columna de destilación de proceso continuo fue una donación de la empresa Figma, que comentaba recién. Y así, bueno, hemos crecido en lo que necesitamos para desarrollar nuestra actividad. En función de prácticamente 27 años de trabajo, ¿sí? Y llegando a esta altura, yo podría... Siempre los números son un poco odiosos y no dan un verdadero cuadro de situación. Habría que profundizar para ver cuál es realmente esto, pero de alguna manera lo quise poner para decir, bueno,
Desde ese inicio en donde comentaba los primeros proyectos, en donde lo comentaba que recién el doctor Herrero colaboró con nosotros como director del primer proyecto que tuvimos en el grupo, a la fecha hemos desarrollado y tenemos concluidos 12 proyectos con dirección, codirección y o participación de miembros del grupo, y en la actualidad les comentaba de los dos que presenté recién. El resumen de lo que fue derivado de esto, hoy contamos con el orden de 30 publicaciones, una cantidad más o menos razonable de presentaciones a congresos, estoy hablando acá de autoría y coautoría de los miembros del grupo, y también hemos tratado de fortalecer la actividad o este tipo de trabajos para los becarios y pasantes que se desempeñaron a lo largo de estos años en el grupo. Y de alguna manera destaco acá, lo he puesto de alguna manera resaltado, porque me gustaría hacer énfasis o un repaso sobre ese trabajo lento y sostenido que hemos hecho en relación con la transferencia al ámbito industrial. En los últimos años estamos trabajando, ¿sí?, con becarios. A lo largo de todos los años tuvimos 70 becarios de grado para un grupo pequeño como es el nuestro. Hemos ido trabajando siempre con la mayor cantidad de becarios posibles, con una inserción directa en los proyectos. 10 becarios de posgrado, mayoritariamente de maestría, y últimamente, con la inserción de la gente de sistemas, también tenemos becarios doctorales y postdoctorales, algunos pasantes, sobre todo en la primera etapa, y en realidad se han desarrollado en el curso tesis de maestría, ¿sí?, maestría y especialización, 10 concluidas, y están en desarrollo algunas tesis doctorales. Yo recién les comentaba que una de las fortalezas que entendemos que es del grupo, nosotros trabajamos en investigación aplicada, innovación, desarrollo, asistencia técnica, servicios, que siempre los hemos ido estableciendo a través de convenios que se canalizaban a través de las áreas respectivas de la facultad. A lo largo de los años, estas son las empresas que principalmente hemos mantenido vinculación. Yo diría que en algunos casos ha sido continua, y empresa con la que estamos trabajando desde hace más de 10 años o 12 años en forma consecutiva, y siempre, les decía, establecemos un convenio, dejamos claras las condiciones de trabajo y a su vez, más allá de los papeles que son necesarios para establecer esa relación, siempre hemos pretendido una evaluación que es el cierre. Así como nosotros presentamos el informe técnico, le pedimos a ellos una evaluación del trabajo realizado, entonces esto es un trabajo que ha quedado documentado. De hecho, de esos primeros trabajos en el año 93, que podíamos hacer muy pocos por año, se ha crecido, entonces acá yo les voy a mostrar a ustedes lo que fue la producción en el año 2020. Cuando yo les comentaba que con la empresa Porta es lo que más vinculación tenemos, entonces si ustedes lo miran, acá tenemos los 5 trabajos que se han desarrollado a lo largo del año, que tienen que ver principalmente con la temática de alcoholes, que es una empresa que tiene más de 100 años dedicada a la producción de alcoholes, y también hemos estado trabajando con el tema de su nueva planta de proteína, y siempre estuvimos vinculados con los proyectos que ellos desarrollaron y han concluido a nivel de plantas que están en funcionamiento, con una pata, digamos, de soporte de ingeniería, innovación, desarrollo, y hemos trabajado a la par con su departamento de ingeniería. También el año pasado estuvimos trabajando con la empresa FITMAI, una empresa de Córdoba muy conocida, esto que ustedes ven acá, es un prototipo de un sistema de enfriamiento para destilación de procesos batch. Con esta empresa tenemos varios equipos, yo les voy a mostrar los dos que consideramos más importantes. Y esto tiene que ver con esto es un proyecto que está en marcha, sin duda ustedes deben haber visto alguna, o haber leído alguna noticia periodística con el tema de la obtención para uso farmacológico del aceite de cannabis, ¿sí? Es un proyecto que está llevando adelante una empresa privada en la provincia de Jujuy, y este es el sistema de enfriamiento para alta velocidad de operación, que permite la separación de lo que son los óleos vegetales de extracción, que están en muy pequeña cantidad, con un enorme volumen de solvente, que es el componente del extracto, y es una parte importante dentro del proceso poder trabajar en condiciones que no desestabilicen las características del producto, y sin embargo se pueda lograr una alta velocidad de separación. Todo esto que ustedes están viendo acá, esto va a ser todo vidriado,
Y bueno, documentamos esto y siempre nos interesa ver cuál es la respuesta. Ustedes no sé si lo alcanzan a leer acá, pero siempre, bueno, logramos el tema de que esto han quedado conforme en cuanto a resultados y se va a dar por concluir esta fase de desarrollo, porque a partir de acá ellos ya van a construir el modelo definitivo. Esto hoy está en curso y el año pasado, hace el 2019, comenzamos con una empresa, Oleo Procesos, que es una consultora de ingeniería y que de alguna manera estamos soportando ingenierilmente este trabajo que ellos realizan para las industrias aceiteras. Esta es una industria aceitera de la, digamos, de la República del Paraguay, que lo que está haciendo es la repotenciación completa de la planta para, en este momento, encontrar cuellos de botella de proceso y convertir esta planta de una producción de 400 toneladas día de producción de soja a 600. Esto es un poco la actividad del año pasado, a pesar de la pandemia. Bueno, esto de ninguna manera pretendo que lo lean, pero sí, cuando hablamos de que hemos hecho en el orden de 94 trabajos de transferencia a la industria, lo que quería mostrarles al poner acá es la evolución en el tiempo, si ustedes lo ven, trabajos desarrollados en el año 2019, 2018, y así tenemos un detalle. Y si ustedes miran también a qué empresa se ha hecho la transferencia, verán que exporta Figma y Oleo Procesos. Y de alguna manera ustedes pueden seguir esto en una línea de tiempos en donde yo les comentaba que en algunos casos tenemos una relación directa que abarca muchos años, y hay empresas que han venido circunstancialmente para un trabajo, han demandado algún tipo de desarrollo. Algunos le hemos tenido que comentar que lo que pedían eran imposibles, ¿sí? Es decir, los resultados fueron los que ellos pretendían, pero no era posible llevar adelante porque ellos habían hecho un análisis muy simplista del problema. Y bueno, entonces, a lo largo de los años se ha ido construyendo una relación y hay una continuidad de trabajo. Entonces, más allá de eso, quería mostrarles, bueno, desde el primer trabajo hecho para Petroquímica Río Tercero, que fue la simulación del tren de isocianato de tolueno, y después algunos trabajos que tienen que ver con empresas con las que, por ejemplo, como Figma, y estoy contando ahora, que hicimos en el año 98, 99, estoy hablando de muchos años de continuidad y de alguna manera, un vínculo que establece y que entiendo que tiene un efecto sinérgico entre la universidad, la facultad, y a su vez la empresa, que después lo vamos a tratar en detalle. De alguna manera les pretendo resumir lo que entiendo como resultados más significativos, y por ahí no son los trabajos que más nos costaron, sino que cuando hablo de trabajos más significativos es porque tal vez no me salió un adjetivo un poco más preciso. A ver, ¿qué quiero decir? Todos aquellos trabajos o aquellos proyectos en los que participamos en forma mancomunada, con apoyos a los departamentos de ingeniería de las empresas, y hoy son proyectos que han quedado concluidos y puestos en marcha y operando a escala industrial. Entonces, en relación con la empresa que más años de trabajo tenemos, hemos participado del principio del proyecto MiniDesk. Este proyecto tuvo mucha prensa en su momento. Permite la instalación de pequeñas destilerías. Cuando digo pequeñas destilerías, estoy hablando de 15.000 litros día in situ, es decir, esto se ensambla en el establecimiento agrícola. Y en paralelo hay un feedlot en donde se está produciendo alcohol, se está produciendo alimentación como un subproducto, se está produciendo, es una fábrica integrada de carne y combustible. Y a su vez, en la actualidad se han incorporado módulos que permiten la recuperación del CO2, con lo cual no es necesario el transporte de la materia prima, de manera tal de que, por ejemplo, llevar... Para dar un ejemplo que me parece que es más sencillo, es como si en vez de llevar la leche para procesarlo en una fábrica de queso en un centro, la fábrica está en el mismo campo y después solamente se transportan los quesos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, para llevar el maíz, para llevar todo lo que hace falta para el procesamiento, harían falta, digamos, desde el punto de vista de transporte, la movilidad de 10 camiones por día, y en este caso se resume a un camión cada dos días que estaría llevando el producto final, y el camión que abastece el gas natural que va a ser utilizado para el caldera. Con lo cual,
minimiza costos, tiene una serie de ventajas. Bueno, esta mini destilería hizo bastante impacto, fue medalla de oro, un premio de innovación tecnológica en el año 2017. Hay 10 mini destilerías construidas funcionando en Argentina, una de ellas está funcionando en la República de Bolivia, y hay previsto la proyección y venta de estos equipos en Paraguay y también en Brasil. Bueno, creo que ha sido, acá ustedes ven la imagen, en pleno campo está la instalación, esta máquina, esta destilería es controlada en forma remota por un operador que está en la empresa. Hay que tener internet y bueno, con eso es suficiente y la planta está totalmente automatizada de manera que con un operario que esté controlando en un turno en las instalaciones, el resto es nada más que para abastecimiento. Esto fue una continuidad o llevar a un trabajo en escala de lo que fue un trabajo inicial que comenzó con producción de dos plantas, tres plantas, una de 100.000 litros que es propia de la empresa y dos que están localizadas en la ciudad de Río Cuarto y en San Luis, que son para producción de etanol anhidro. Estas plantas pueden funcionar para producción de etanol anhidro, pueden funcionar porque tienen los tamices moleculares, que después voy a comentar, pueden producir la materia prima para después procesar en otros puntos en etanol anhidro, pueden producir alcohol de grado alimento, y si bien trabajan sobre fermentación de maíz, después les voy a mostrar el trabajo de tesis de investigación que hemos hecho en conjunto con esta gente, y se cambia la tecnología de molienda seca por la de cocción fría, es decir, no es necesario la gelatinización del almidón, sino que simplemente por un tratamiento enzimático se puede llegar al proceso fermentativo, es decir, acondicionar la materia prima para el proceso fermentativo. Hablando de tamices moleculares, esto es el final que permite la conversión de etanol anhidro a cada una de las plantas que comenté recién. Y si ustedes nos dicen cuál fue la participación, yo les diría, miren, acá hay una cosa importante, este es un sistema de tamices que permite superar la concentración azeotrópica que queda del alcohol de farmacia, nosotros hacemos un alcohol de 96 grados, para llevarlo a un alcohol de 99.8, 99.9, que se usa con tranquilidad, digamos, regularmente para la mezcla con combustibles, el corte de las naftas. Es necesario un anhidrado a través de un sistema de oscilación bajo vacío, en donde acá hay un lecho de material de zeolitas, en donde se atrapa el agua y se elimina el alcohol para que salga en condiciones anaerobias. Bueno, cuando dejamos de fortalecer la planta piloto, comenzamos, no solo nos trajimos los equipos que eran los intercambiadores de calor, sino que tenemos el sistema de tamices moleculares, con lo cual prácticamente nosotros podríamos hacer hoy en la facultad a escala laboratorio planta piloto el proceso desde la molienda de maíz hasta la obtención del alcohol anhidro, ¿sí? Si ustedes me dicen, ¿cuál es el aporte más significativo y por qué de alguna manera lo comento? No es porque estas plantas estén funcionando. Esta planta fue la primera que se construyó y funcionó en Argentina para 100.000 litros días y actualmente está en el Ingenio Santa Bárbara en funcionamiento, y después se hicieron dos unidades de 250.000 litros y esta de 10.000 de la empresa, y todo eso de alguna manera fue respaldado por resultados experimentales que obtuvimos acá, y esto permitió la construcción de un modelo, un software de destilación. Ustedes me dicen, ¿por qué desarrollar un software de destilación? Porque, primero, porque ningún simulador comercial tiene un software para trabajar con este tipo de operación. Y si ustedes me dicen, el costo de una instalación como esta es significativo porque vemos este equipamiento. Pero sin embargo, lo que tiene acá adentro, para una planta de 250.000 litros, son más o menos unas 250, 200 toneladas de esas zeolitas, un costo de 3 o 4 dólares el kilo. Entonces, la inversión para poner el material que es el anhidrante y que opera trabajando con presión y vacío para retener esto, hace que el poder diseñarlo o el poder ver la operación mediante simulación permite, en principio, cuando uno lo compra, adquirir la cantidad de material exacta para el relleno, de manera tal de que los lechos funcionen perfectamente sin comprar
una cantidad innecesaria que seguramente el proveedor va a pretender establecer. Pero eso tampoco sería significativo porque sería una cuestión comercial. Simplemente es, si ustedes regulan bien la presión y el vacío con el que se trabaja para la operación y regeneración de los tamices, se evita una expansión violenta del lecho. Al evitar una expansión violenta del lecho, al regular las velocidades del pasaje, el golpe que hacen al acomodarse, ¿sí?, a través del cambio de presión y vacío degrada la calidad del tamiz. Disminuye el rendimiento, entonces el poner a punto a través de un modelo y ajustar las condiciones de operación hace que el rendimiento se mantenga y obviamente la necesidad de reposición de esto se vaya a prolongar el tiempo. Simplemente el aumentar la vida útil de operación a través de encontrar los parámetros adecuados hace que resulte competitivo o no el producto. Todo lo que nosotros hacemos a través de esos convenios que establecemos, siempre decimos garantía de confidencialidad y de alguna manera nos reservamos el derecho de publicar, presentar trabajos a congresos, con los cuales, con los grupos que estamos vinculados, principalmente con la gente del Dr. Valderrama, del Centro de Información Tecnológica de Chile, hemos hecho publicaciones en relación con la temática de alcohol, en revistas más importantes, después hemos participado mucho en congresos, o sea que sobre la temática de alcoholes hemos hecho la otra parte también. Sobre otros temas también lo hemos hecho, pero en relación con la industria estamos tratando de transferir y al mismo tiempo cumplir con la condición de llevar al ámbito académico, científico, tecnológico los resultados. Cuando les dije la importancia que tenían muchos de esos trabajos, les dije, por ejemplo, bueno, además de haber trabajado sobre esas plantas, para un integrante del grupo hizo su tesina de especialización y su tesis de maestría directamente a partir de la información y de los datos experimentales que fuimos desarrollando en conjunto con la empresa. Y además de desarrollar software propio, usar herramientas que están disponibles en el mercado, una cosa que creemos que es importantísima para el conocimiento es la obtención de datos. Es decir, cualquier simulador hoy que ustedes vayan a comprar no tiene leche, no tiene mosto, no tiene productos puros. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la facultad, decimos vamos a simplificar el modelo, por hacerlo muy simple. Tengo dos componentes mayoritarios que representan el 99% de una solución. Para un trabajo de la facultad, lo podemos mostrar perfectamente, y sin embargo, ese 1% que son los congéneres en una destilería son los que van a hacer la diferencia en la calidad del producto final y en el costo energético de la separación y en la inversión del equipo. Separar ppm de metanol que hacen de un alcohol de grado alimento a un alcohol de grado farmacopea son simplemente en los códigos una diferencia en ppm, pero significa una columna más. Es una planta con una columna de destilación de tamaño industrial más. Entonces, esto son datos directamente que salieron de la operación de los sistemas de concentración que permiten obtener las vinasas ligeras, y esas vinasas ligeras después se transforman en concentrados que permiten manejar las características de su producto. Entonces, toda la información que obteníamos a escala industrial, en la medida de lo posible, también lo transferíamos con la reserva del caso. Entonces, bueno, esto es un poco todo lo derivado de alcoholes en relación con la industria. Puse otros dos, y no me quiero extender en el tiempo, como más significativos. El primero, porque fue la primera planta que trabajamos en conjunto, fue la primera planta de vinagres. Acá menciona el trabajo desarrollado con la Universidad Tecnológica, Facultad Regional Villa María. Estuvimos desde el principio, partimos en la concentración de acetificadores que tienen procesos fermentativos en donde en realidad es el 10%, no el 12%, y transportar esto es transportar agua. En principio, con un sistema binario, esto no se puede destilar por la diferencia de temperaturas, el pequeño perfil que tendría la temperatura. Sin embargo, la planta está construida y llegamos a una concentración del 95% que permitió exportar vinagre natural a países árabes. Y el último, que también lo puse porque es la planta que el 23 de julio se inauguró en la empresa, y bueno, trabajando en conjunto, la mayoría de la, no me detuve para no demorar más tiempo,
Pero si ustedes lo ven, dentro de, además de usar instalaciones y demás, los trabajos son publicados en conjunto. Es decir, si ustedes miran los dos trabajos que presentamos el 23 de junio de este año, es decir, un año después de la puesta en marcha de la planta, lo estamos haciendo investigadores del grupo con la gente del área de proyectos. Es decir, acá hay un trabajo mancomunado que trata de cumplir con la, digamos, el soporte a la industria y llevarlo al mundo científico-tecnológico en la medida de posibilidades. En otros casos no tenemos... ¿Podemos ir redondeando, por favor? Cierro. Gracias. En otros casos no podemos publicar. Con Arcor hemos trabajado 3 años en la ampliación de la planta. ¿Sí? Digo 3 años, en 2007, 2011 y 2012. Y bueno, simplemente es modificar la planta de acuerdo a lo que habíamos proyectado con la gente de Figmine en pequeñas escalas, no todo es grande escala. Este es un reactor que trabaja para la producción de drogas oncológicas, con lo cual haber diseñado el sistema de enfriamiento para un material de vidrio permite aumentar la producción, es decir, se pueden ajustar los tiempos de producción y usar el mismo reactor de manera continua. Y bueno, y finalmente lo que hemos dicho es que la gente del grupo trabaja no solo en investigación, sino en docencia y gestión. Estamos vinculados con grupos de otras regionales, otros centros y otras universidades. El grupo pretendió desarrollar un perfil tecnológico que responda a las demandas de la industria. Esos vínculos han sido mantenidos en el tiempo con efecto sinérgico, como lo comenté. Y bueno, la generación del conocimiento, esto es... baja las aulas, se forman recursos humanos que son los que, digamos, en conocimientos, se dotan de conocimientos que son los que demandan la industria, y en la actualidad el grupo está enfrentando un recambio generacional, porque en función de esos años que estamos trabajando, bueno, mucha gente ha alcanzado edad jubilatoria, y simplemente, perdón, me quedó algo pendiente, esa gente ha llegado a una edad jubilatoria y están siendo reemplazados por nuevos recursos humanos. Bueno, el agradecimiento a todos, la felicitación a la gente que presentó anteriormente por la calidad de sus trabajos, y bueno, disculpe si me he excedido un poquito en el tiempo, lo que pasa es que teníamos que resumir muchos años. Así que eso sería todo de parte nuestra. Bueno, muchas gracias Luis por la exposición. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se complementan las actividades de I+D desarrolladas en el área de procesos con los investigadores del grupo que tienen formación en ingeniería en sistemas? Bueno, con la gente de sistemas, todos esos desarrollos de software, trabajamos con ellos, todo lo que es el manejo de la parte computacional, y esas mini destilerías, por ejemplo, el paso siguiente sería dotarlas de, digamos, inteligencia artificial. Yo dije que había un operador que estaba controlando la mini destilería en la empresa, eso lo puede manejar se puede hacer con inteligencia artificial. Bueno, eso ya da para trabajo de investigación, o sea que se entrena programas o un sistema experto para que pueda tomar las decisiones, que es un trabajo rutinario de la persona que está manejando la planta en forma remota. Bueno, muchas gracias Luis. Acá el ingeniero Franco Salvático, vicedecano, a cargo del decanato de la Facultad Regional Villa María, se ha tenido que retirar, pero deja saludos y felicitaciones también el ingeniero Marcelo Cejas, y también otras felicitaciones que llegan a través del chat. Así que muchas gracias al GISIC por la exposición. Bueno, para finalizar queremos entonces agradecer a todos los centros y grupos que han participado como expositores en esta jornada, también a todas las autoridades que nos han acompañado, como así también a todos los centros y grupos de investigación de las demás regionales que se han sumado y nos han acompañado en esta estudiantes y público en general. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Informado que el video de esta tercera jornada de vinculación científica va a ser subido en los próximos días a nuestra página de la Secretaría de Vinculación. Y lo esperamos en la cuarta jornada de vinculación que se realizará el miércoles 28 de julio a las 17 horas, en donde expondrán el Centro de Investigación y Desarrollo en Geotecnia, Estructura y Fundaciones, CIGEF, perteneciente a la Facultad Regional de Córdoba, el Grupo de Investigación en Ingeniería y Sistemas de Información, el GISI,
de la Facultad Regional de Villa María, el grupo de fotónica aplicada, GFOA, de la Facultad Regional Delta, y el grupo de estudios sobre técnicas y análisis de decisiones en ingeniería sostenible, GESTADIS, de la Facultad Regional de Trenquelau. Bueno, justamente a sus directores los he visto que se han sumado en esta jornada y a la cual le agradezco. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos y le cedo la palabra entonces al secretario de Ciencia de Vinculación Científica, Institucional, perdón, y Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad Regional de Córdoba, magíster ingeniero Marcelo Bravo, para que dé el cierre de esta jornada. Muchas gracias. Bueno, gracias, Walter. Bueno, yo simplemente quiero también transmitirles mensaje del señor decano de la Facultad Regional Córdoba. Se encuentra, me dijo que le transmití las actuales palabras, se encuentra en cama con un estado febril y que mañana le van a hacer hisopado. Estaba bastante decaído. Así que por eso no ha podido estar presente en la jornada de hoy. Realmente un gusto participar de esta jornada. Quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos han acompañado. Alberto, veo que está conectado todavía, como siempre, en todas las ediciones. Muchas gracias por acompañarnos. El ingeniero Salvático, que estuvo hasta el último, se tuvo que retirar. Diana Bon, Martín Erlang, no quiero olvidarme de ninguno de los decanos, Oscar David, y bueno, los secretarios de Ciencia y Tecnología que nos han acompañado también. A Jorge, gracias por acompañarnos nuevamente en esta actividad, ingeniero Hasni. Y bueno, y a todas y todos los que han estado participando, como dijo Walter, recordarles que la actividad queda grabada en el canal de UTN Investiga. Y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, en la última semana del mes de julio, después de las vacaciones, o sea, no nos vamos a molestar en las vacaciones. El 28 de julio vamos a tener la cuarta jornada de vinculación científica. Así que esperamos que haya sido de su agrado la jornada de hoy. Muchas gracias a todas y todos los presentes y nos estamos viendo en la próxima jornada, si Dios quiere. Muchas gracias.